Comadres, vamos llegando aquí a los grandes TikTok. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias, qué lindo. También bien. Gracias. Es que se fue. Hola. Comadre, ya llegamos. Miren qué padre está todo esto. Súper padrísimo. Súper, súper, súper padrísimo. Vamos aquí a la alfombra. ¡Ay, qué escándalo! Madre, tú me tocó. Atrás de Jerimu. Adelante. Ah, no. Adelante. Ahí está, aquí está Wendy. Toda la cinta. Kimberly, la más preciosa. Y pues la Jerimu está aquí atrás. Y tiene que soportar. Estamos tapando el cuerpo, le estamos tapando el cuerpo. Tiene que soportar los chacales. La Jerry ya trae muchas chiches, muchas chiches. ¿Qué talla trae? Ay, bebé, pues trae extra puta. Que soporten los chacales. Y ni modo, bebé, ¿qué me paras? Se me atoró el vestido. No, yo aquí me... En el escenario. Pues está Gabriel Simas, Dani, y Jorge Gaboa. ¡Vamos! Paola, tú. Ay. Chúpame una chiche. Hay que andar a Yeri también. Se acaba de poner unas nuevas tetas la Yeri bien chingona. Para ti, para ti. Para ti, para que crezcas. Claro, bebé, lo sabes. Ay, qué bonita. Ay, Paola, mira. Mira, qué cochita tan bonita. Güey, siempre me sale en TikTok. Es que no soporto mi pelazo de hoy, mira. Ay, bebé, yo ni me baño. Como la Trixie, como la Trixie bien perra. Ay, Jota, vamos a ir a Palenque. ¿Cuándo se puede? Ay, Jota, no se bañó. No, todos los días no se bañó. Lo cargo un poquito. ¿Qué onda? Que lo cargue, que lo cargue, cárgalo, cárgalo. Cárgalo como un como tu hijo. Ya lo. Más pesado que Puchito, el cabrón. Quiero decir, qué tremendo corrido. Y dolido. Es dolido. ¿Estás bien? Es dolido, pero estoy perfecto. ¿Sí? Yo ganando como siempre. ¿Sí? ¿Sí? Se ve, oye, me gusta esto del pelo verde. ¿Por qué no me avisaste para?
para yo ser partícipe. No te preocupes porque mi equipo ya te está esperando para pintarte el pelo de verde. Ahorita hablamos del tema. ¡Bienvenidos a los TikTok Awards 2024! Vamos a ver sus bellos todos esta magnífica noche. Estamos contentos, felicidades por Cactus. El que es crack, nadie lo puede negar. Pues claro. Ya saben que aquí su tía favorita es experta en encontrar el mejor contenido para estar actualizada, empoderada y en tendencia. Porque la belleza es mucho más que tutoriales de maquillaje. Claro que sí, y más que esos maquillajes vienen acompañados de un story time bastante caliente. No me refería a eso. Sí, o sea, o por ejemplo los Get Ready With Me, acompañados como de un chismecito, así quemando a alguien, atacando a alguien, tirando a alguien, hablando del ex. Para eso está el podcast de un tal video, me encanta. Parece que vives del chisme. De mí no vas a estar hablando, bebé. Pero bueno, ya saben que además de estos increíbles contenidos de Get Ready With Me, del maquillaje y de todo lo que hay, de todas las bellezas de TikTok, hay muchas aventuras además. Sí, y es que TikTok Beauty también es todo ese contenido para el cuidado de la piel o de este cabellito hermoso que ves aquí. Ay, bebé, ocupo unos consejos porque traía el cabello rosa, me lo pintaron negro, luego dorado, entonces ocupo que se me le salve un poco la greña. Y también hay contenido para mejorar tu estilo de vida o... Pero bueno, si alguien ha descubierto las bondades de hacer las cosas al momento, es Nicola. Y claro, amigo, como compartir investigaciones psicológicas de dinámica. ¡Porras, Jerry! ¡Porras, Jerry! ¡Porras! Primoa. No, pues tú no me estás entendiendo, porque es algo más elevado, es algo más arriba. Son investigaciones psicológicas de dinámicas sociales, ¿ok? O hay algo más, no sé, tú dime, crack. Pues no sé, no te has topado con el pepino durmiendo o la cucaracha DJ. Sí, con el pepino durmiendo, oye, está mi amiga por allá, pero no voy a decir. Pero nada supera una buena investigación. Mil gracias de verdad, que Dios los bendiga, y también las de la comunidad Trans Podemos. Seguimos con los comentarios especiales en el TikTok Award. A ver, la voy a enviar. Muy bien segura. Mucho segura. Maldita. Vuelo de etiquetas. Espérate.
Pero ahora viene la de Nico con... Sacúdelo, mami, sacúdelo. ¿Quién perrea mejor? Nico. No, no es Yagüi. ¿De Yagüi y de Nico? Los dos. Yagüi y Nico es... O sea, hay mucho de con los dos. Por eso hay mucho que las canciones con ellos, porque ellos dos tienen mucho uno a uno. Oye, nominado esta noche. Sí, ojalá que gane, si no, ya dije que a la que me... ¿Cuáles son tus pasos para conquistar al mundo? Pues estoy un poco tronco, no tienes que evidenciarlo en frente de todo TikTok. Pero no me gusta. Yo rosa, me lo pintaron negro, luego dorado, entonces ocupó que se me le salga un poco la greña. Y también hay contenido para mejorar tu estilo de vida o hasta para resaltar tu belleza natural. Así es, hay miles de... Yo sigo a tus consejos, Poncho. Ya ganaste, Poncho. ¡Hola! ¿Cómo está, Tito Cabón? Pero acá estamos felices de estar acá con ustedes, nuestra primera vez, trae. La verdad es que estoy un poco nerviosos, pero bueno. Ahí vamos, ¿eh? Vamos soltándonos, tomamos un par de tragos, soltamos, nos quedamos al after, nos quedamos de fiesta. Y tú ya sabes cómo termina esto. Siempre. Pero bueno, si alguien ha descubierto las bondades de hacer las cosas al momento, es Nicola. Sí, claro, amigo, como compartir investigaciones psicológicas. Listo, también con Poncho estamos acá. Dale, seguimos aquí en los TikTok Awards 2024 y nada más vean con quién estoy. Wendy, la ganadora. Eso me encanta, que siempre están acá en los premios. Amigo, muy alta, mana. Es que traigo un tacón, no, pero estoy chaparrita. Bueno, poquito chaparrita. Nada, estoy muy contenta y muy feliz, la verdad, porque iniciamos el año bien. Y lo terminamos muy bien y lo iniciamos muy bien. Y la verdad, estoy muy agradecida aquí con los TikTok Awards, porque miren, de verdad, gané hoy el tren del año. Y ni modo, amigos, bueno, no se molesten, de verdad, no se molesten en los que se enojan. Pero mil bendiciones a toda la gente que votó por mí, a toda la gente que me sigue a través de TikTok. Vas a bajar, ¿no? Mil gracias a la verdad que Dios los bendiga y también las de la comunidad Transpoderos. Nada, desde que yo estoy aquí llego y riego luego. ¿No, qué riegas? Mira, ojalá ya crezca otra vez el árbol. Riégalo él para que le crezca algo. No quiere mayor. Pues, pero aquí. ¿Por qué tiene esa manguera tan grande? ¿Por qué con esta manguera? Riegue. Hazte, hijo, ya no haces nada. Mójalo. Ni tú ni algo, son unos buenos para nada. Aquí estamos, hoy tienen que ganar. Acá están los dos nominados y el presentador. Bueno, yo lo presento, pero acá están los dos ganadores. Tienen que ganar. Ojalá. Vamos. Si no hay pedo, venimos a echar desmadre. Exacto, si no, hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta. Llegamos. Ya está. A ver, la Wendy, a ver. Muy bien segura. Sí. Mucho segura. Bandita. Velo de etiqueta. Vamos a los TikTok. Inimado. Ahí está ya. Acá estamos los virales y la acción. Los del top. A ver si ya.
Bueno, a pedido de ustedes, acá está el rey del Twitch, aquí está. Ya estamos, tenemos que presentar premios. Ahora sí, sí podemos decir. Ahora sí. Ahora sí, nos habían prohibido. Vamos a presentar los premios y vamos a ser los mejores presentados. Tenemos que ser los mejores. De ahí vamos a hablar, pero no. Vamos un rato. Un ratito, ya estamos, ¿eh? Está hablando con el novio de Jerry, del Cry, ¿no? Cry. ¿Dónde está Cry? Definitivamente, Cry y yo somos los más tranquilos de acá. O sea, de verdad, somos los más calladitos, los más tranquilos. Están haciendo cosas que no entiendo. Mira Kuno cómo viene vestido. Mire Kuno vino. A ver, Reina, ¿cómo está vestido usted? Y otra vez no tengo... Vengo sin calzado. Ay, ¿ves? Cry. Un día nos vamos a animar tú y yo. Sí, también. Ay, ¿eh? Algo exótico. Ese es mío, me regresas mi teléfono. Ah, este es tuyo. Yo decía, Pablo, déjate robándome los teléfonos. Bebé, qué tóxico. Ay, perdón. Nada más. Y ya me dijeron tus fans que te molesta que hable bonito de Austin, bebé. Que mi fan dice que soy celoso. El 1% dice que eres celoso conmigo. Me encanta. No. Pero ahora está más guapo, Cry. Sí, bebé, Cry está más guapo. Pero no puedo intervenir ahí. Ah, bueno, sí, es verdad. ¡Arre! Que Dios los bendiga y también las de la comunidad Trans Podemos. ¡Eso, campeona! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Recibo! ¡Nómina Socialist en vivo! ¿A cuánto te refieres al chisme? No, porque tú no me estás entendiendo, porque es algo más elevado, es algo más arriba. Son investigaciones psicológicas de Ina. ¿Se carga con ustedes nuestra primera vez, Travel? La verdad que estoy un poco nervioso, pero bueno. Ahí vamos. Vamos sentándonos, tomamos un par de tragos, soltamos, nos quedamos al after, nos quedamos de fiesta. Y tú ya sabes cómo termina esto. Siempre. Pero bueno, si alguien ha descubierto las bondades de hacer las cosas al momento, es Nicola. Y claro, amigo, como compartir investigaciones psicológicas de dinámica. ¡Porras, Jerry! ¡Porras, Jerry! ¡Porras! ¡Crimua! No, tú no me estás entendiendo, porque es algo más elevado, es algo más arriba. Son investigaciones psicológicas de dinámicas sociales, ¿o qué? ¿O hay algo más? No sé, tú dime, Craig. Pues no sé, no te has topado con el pepino durmiendo o la cucaracha DJ. Y con el pepino durmiendo, voy a decir, está mi amiga por allá, pero no voy a decir. Pero nada supera una buena investigación. Arreglándola como siempre, como en la casa. Metiéndole el pedo, tapándole a Marcela. Tapándole las testas. ¡Arre! Que Dios los bendiga y también las de la comunidad Trans Podemos. ¡Eso, campeona! Premio de la Wendy. ¡Eso! ¿Cómo se llama? Estoy nerviosa, no, ya, güey, de por verdad. Poco se le olvida. ¿Quieres llorar? Ya, güey, sí. Estamos en perras. Ya, güey, ¿qué haces? Estaba escondiendo. No. Ya, güey, se contra dinero tirado. No, con moneditas. ¡Chicas! ¡Háblale a las chavas! ¡Me encanta! Oigan, hay muchísimas veces que a mí va el baño. Vengo al baño, pero me tengo. Gracias a toda la gente que me sigue a todos ustedes.
familia, mis amigos, a mi manager Joel. Me tomo una foto con la burrita. Oigan, de verdad, estoy muy agradecida con toda la gente que me sigue en mi Instagram, en mi TikTok, en todas las redes sociales, en YouTube, de verdad, a todos los grupos de que me apoyaron también en el reality y todo, a los de la Abeja Reina, a todos, porque gracias a ustedes hoy se ganó el TikTok Award de Tren del Año. Tren del Año, hoy fue, yo fui la ganadora de este premio, muchísimas gracias, la neta. Gracias, no sé cómo, no sé qué decirles ni cómo agradecérselos. Con un chupadón de culón cuando los vea.